¿Qué pasó? Si tienes una novia que se fue de vacaciones a África y de allá para acá llegó con un dolor en la espalda y caminando media abierta, tengo mala noticia, hermano. So, ¿tú recuerdas el gallo que te mostré la semana pasada metiéndose un partido de fútbol? Ahora sucede que también se metió un perro a cagar el juego. Pero me explica alguien a mí, ¿dónde es que esta gente juega que aparecen tantos animales? ¿En medio de un zoológico es? Tal vez en el patio de una granja. Y es tanto así que hasta el perro se volvió el centro de atención del juego. Y no, y alguna gente se hicieron de cuenta que era un toro. Con la gente de central. El hombre de seguridad. A todo esto, el reloj. Es raro que no apareció un jugador gritando diciendo que el perro lo empujó o algo así. O sea, después de todo lo que yo he visto. ¡El perro me miró mal! Deme, ¿cuántas veces te he dicho que no le des esteroide a los animales? La verdad, ni una. Pero si le das esteroide a un animal, vas a terminar con algo así como esto. He's like an alien. Oh my God. Sí, un canguro con complejo de Hulk Hogan. Que como todo fortachón, también se pone a hacer poses para que lo vean. Ey, mira tú, ¿qué es lo que tú estás mirando ahí, eh? Me imagino que los demás animales tienen miedo de bañarse con él. O bajarse a beber agua. If you know what I mean. Me recuerda a mí todos esos tipos que se la pasan subiendo fotos en Instagram y en Facebook del pecho. Tienen todas las mujeres loquitas por ellos. Hasta que lo ven debajo del ombligo. Y hablando de eso, puede que en realidad el canguro, en lugar de andar haciendo flex, lo que está tratando de arrancarse las bolas y no llega de tantos músculos. No, en serio, si los canguros fueran algo así como Saiyajines, yo me imagino que este sería Broly. ¡Kakaroto! Yo siempre te he dicho que emocionarse mucho hace daño. Y mira lo que le pasó a este tipo por emocionarse demasiado. Holy smokes! Okay, alright, okay! Okay, okay, that was so bad! What happened? I think I blanked out. Okay, oh, okay, he's doing this on purpose. Okay, my legs, I lost feeling in them, okay? It's okay. I'm still laughing. Oh my God. Well, okay, well, Yo solo voy a decir que ningún hombre fue grabado en ese video. Y pensar que antes de eso él se creía un hombre capaz de aguantar de todo, ¿eh? Y como dice el mismo título del video, mientras la chica se cagaba de la risa, su amigo murió dos veces y ella ni cuenta se dio. O sea, ni siquiera se dio cuenta que se le perdió el pendiente que tenía. Ahora, yo no culpo al tipo por decir que se quería subir otra vez. O sea, se perdió la mitad de la primera corrida. Y eso, amigo mío, es lo que pasa cuando se te olvida respirar. Yo veo mucha gente como comentan en el video diciendo que el tipo debería de ir al médico y revisarse a ver si tiene alguna condición. Yo creo que el médico lo que lo mandaría es a comprar ropa de niña. Pero seamos sinceros, tú ni siquiera te diste cuenta que el tipo se desmayó dos veces, pero que andaba pendiente a ver cómo se le aplicaba la física a los pechos de esta niña, ¿verdad? Perverso. A continuación te traigo lo que han llamado la peor parodia de Miley Cyrus. Aunque tuve que cambiarle el sonido un poco para evitar problemas de copyright, pero el mensaje se entiende, chequea. I love you, changed my heart, you changed my whole world, turned out a lie. If you gave me your heart, you'd see I cherish it till the day I die. I came in like a bouncy ball. Without you I can't face the world. Our love was bouncing off the walls. But you had to. No, pero sé, esa vaina. Trujillo, ven a ver esta vaina. Ahora, este tipo, el cual el día de hoy yo voy a llamar ese hijo de la gran p. Para evitar problemas de identidad y que no se sienta mal, tú sabes. Hijo de la gran p. Un gran ejemplo de por qué es que este mundo está tan jodido. Por esa vaina que este país no progresa, señores. Por eso es que los extraterrestres no nos visitan. Este tipo el día de hoy se le puede culpar por todas las desgracias que están pasando en este mundo. Más luego hasta la pobre virgen que está ahí viendo eso termina llorando. Esa pubertad está acabando con ese tipo. Dígale, doctor. ¡Droga! Ya ni siquiera sé quién me asusta más, si Broly versión canguro o esta vaina. ¡Kakaroto! Ahora, la verdad hay que decirla, este hijo de la gran p*** se comportó como todo un profesional. O sea, mira, entre tanto golpe y estrellones, ni siquiera rompió papel. I came in like a bouncy ball. Without you I can't face the world. Our love was bouncing off. Ahora, lo que faltó en este video fue la parte donde llega el papá y lo endereza a los reazos limpios. Pero mira, muchacho, ¿y de cuál es que tú te la estás fumando, eh? Porque eres una tercera guerra mundial, muchacho.
Por eso es que este mundo está tan jodido. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda dejar tus quejas, burlas y comentarios con el hashtag Este Mundo Está Jodido. Ahí debajo, suscríbete si no lo has hecho. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si no te gustó, pues no hagas nada. Comentario del video anterior hasta la hora fue el usuario Paul Strangelet, que dice: jajaja, futbolistas maricas, XD. Estoy contigo, mi hermano. Y como todo un buen portachón, el cangrejo, ¿quién está mencionando cangrejo? Eso, amigo mío, es lo que pasa cuando se te olvida respirar. El día de hoy se le puede culpar por toda la desgracia. ¿Qué pasó? Espérate, estoy. Correazos fueron fuertes. Yo siempre he dicho que emocionarse mucho hace daño. Ahora, mira lo que le pasó a este tipo por emocionarse demasiado.